Otro encuentro que tenemos en nuestro programa, como todas las semanas, nos vinimos hasta Confluencia, bien adentro de Confluencia, una zona casi desconocida para la mirada citadina, pero es uno de los barrios legendarios de la ciudad de Neuquén, un barrio histórico. Los vecinos nos han convocado, nos llegó esta información, curiosamente a través de la censura, pareciera un oxímoron, pero bueno, se censuró tanto que nos dijeron, che, no quieren tocar este tema, que nadie lo quiere hablar. Están viendo una suerte de incendios intencionales que están sucediendo en esta costa de Neuquén, muy vinculado al tema de los negocios inmobiliarios, como todo lo que hace las intendencias, que tuvimos al macrismo durante mucho tiempo en las intendencias, y ahora tenemos al MPN, que también es un experto en atar negocios inmobiliarios a largo plazo. Habría que estudiar, ¿no?, cuántos apellidos de inmobiliarias están involucrados dentro de la arquitectura cleptocrática del MPN. Lo cierto es que hay un desmonte brutal. Las imágenes que van a ver, pues, no puede ser que estén arrancando esta cantidad de árboles, vegetación, el costo que va a traer eso, y se mira para otro lado. Los vecinos nos invitaron, vamos a hacer un recorrido, hablamos con ellos. Estamos justo acá en la parte donde fue uno de los focos del incendio, todavía hay humo. Estamos grabando un lunes a la mañana, imagínense, este incendio ya pasó los 5 o 6 días y todavía hay troncos humeando. Imagínense el desastre que es eso para esta área natural protegida, que curiosamente, aunque usted no lo crea, el cartel que advertía que esta es un área natural protegida, se lo llevó el viento, curiosamente. Vamos a hacer esta recorrida con los vecinos y, bueno, estas imágenes, la verdad que es muy impactante, y sobre todo por la falta de respuesta que el gobierno, el MPN, a través de la municipalidad, niega una y otra vez. Ahora, llama mucho la atención que también está emparentado con los negocios en la isla 132, del cual ya hicimos un par de programas también. Arrancamos entonces el Cartago del día de hoy. Bienvenidos. Eso todo lo han levantado. Acá tenés que reventar todo el bosque. Mira esos árboles. Y la gente se pregunta también cuando ve tantos árboles así reventados. Algunos sí, otros como que no les pasa nada, ¿no? Pero la mayoría, o sea, generalmente son los vecinos que estamos acá en las dos Confluencias. Si hubiera pasado una tormenta. Sí, es un caos, viste, un desastre. Esto es increíble, mirá, ¿no? Mira lo que es esto. Los árboles. Sí. Y los que se han llevado, porque se están llevando esta leña. Mira. Aparte los tiran así. Ah, claro, y después está el negocio de la leña. Claro. No, o sea, acá nadie. Esto es tremendo, acá nadie pierde estos tipos, ¿eh? Árboles que tienen años. Ellos, esto ahora lo pararon por la. Lo pararon porque los vecinos nos hicimos el acta de compromiso. Por ahora la están cumpliendo. Esto acá, mira, mostrame. Sí, esto sí, no estaba antes, si lo puedes mostrar.
el ancho. Este camino, ¿era no, así de ancho? No. Entraba un auto acá, en este camino. O sea, que vinieron con las máquinas y reventaron. Claro, por eso te estoy diciendo. Todo esto eran árboles que son estos árboles que están acá. ¿Ves? Lamentablemente, todo esto nos da mucha tristeza. ¿Este incendio cuándo fue? El jueves. Ahora, pasado. Nada. Sí, hace unos pocos días que nos llamó la atención porque estuvimos, o sea, la vecina estuvo hasta las 6 de la tarde, 6 y media, y después ella se fue a su casa y a las 7 y media estaba esto. Nos avisaron otros vecinos que se estaba prendiendo fuego. ¿Y hasta dónde siguió? ¿Siguió más para allá? Círculo, claro, todo. Sí, de hecho hay humo, ¿no? ¿Todavía? Sí, todavía sí, está humeando. Y hay unos troncos que están humeando, pero bueno. Eso habrá que ver con... Se apaga. ¿Y ustedes tienen una idea de que esto no es algo casual, ¿no? No, sí sostenemos, viste, que ha sido netamente intencional, porque casualmente, entre comillas, estamos organizados los vecinos para parar la tala de árboles indiscriminada que está haciendo el municipio, y creemos que esto ha sido la respuesta del municipio. Así que, bueno, es muy triste y es lamentable, porque casualmente está en la línea donde está marcado el mapa, donde se va a tirar árboles. Cuéntame un poquito, más o menos para los que no tenemos idea o los que no viven en Neuquén directamente, estamos en una reserva natural de Neuquén, estamos en una ribera, ¿qué nos pueden contar? Es un área protegida, es donde se le llama la falsa confluencia de los ríos, porque pasa un brazo del río Neuquén que se une con el río Limay. Y ahí confluyen los ríos y nace el Río Negro. Bueno, es un área donde hay una diversidad de flora y fauna, y es un lugar, un área protegida por una ordenanza municipal. Uh-huh. Que eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Si el área está protegida como área natural, ¿cómo es que la están destruyendo? Nosotros llegamos acá porque nos avisaron de que había una censura muy grande con respecto a este tema, pero la palabra que nos llamó la atención fue desmonte, sobre todo ahora con todo el problema que hay de los humedales, desde las crecidas o la sequía, digamos, no son temas que se escapen de la coyuntura, por eso nos llamó la atención de que eso esté pasando en Neuquén. ¿Ustedes están notando que hay una especie de corrimiento en las fronteras inmobiliarias? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, creemos que el desarrollo inmobiliario está haciendo desastres y no les interesa absolutamente nada. Eso en principio fue visualizado por jóvenes y por la señora que está acá presente, que es Flora, que es una de las antiguas, digamos, del barrio. Y bueno, cuando se dieron cuenta de todo el desastre que estaban armando, empezaron a comunicarse con los vecinos y ahí empezó toda esta movida. En principio, lo que se logró fue parar la obra con una nota que, en conjunto con el personal que estaba directivo de la obra, se hizo en la comisaría, del barrio, y por ese motivo se pudo parar la obra y que no haya innovación hasta que tengamos una respuesta concreta, un acuerdo entre partes, porque nosotros somos muy parte de esta zona, así que queremos saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer y evitar la mayor destrucción posible. No estamos en desacuerdo con el desarrollo del sector, pero sí que se haga de una forma correcta y respetando la biodiversidad que hay en esta zona, donde hay aves, peces, cisnes, pájaros de todo tipo, y notamos nosotros que con todo el desmonte que se han hecho,
las aves que habían en ese momento se han corrido, no están, ya no hay la cantidad de pájaros ni de aves que anidaban en esta zona. Y mucha bronca, sobre todo porque sabemos que hay un negocio inmobiliario tremendo. Frente a esto, la municipalidad no dijo nada. No dijo nada. Mira allá. No, ves, tremendo, como si hubieran arrasado. Sí, bueno, sí, no, como hubiera como sido si hubieran, un tornado, arrasaron. Esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Totalmente. Claro, y ahí está el símbolo, ¿no? El neón y tenés todo el árbol destrozado. Claro. Mira. Después está el negocio de la madera, ¿no? Bueno, el negocio de la leña. ¿Esto también lo han hecho ahora? Esto lo han hecho ahora también. Todo tiraron. Todo eso que se ve pilado, trabajado, donde están las máquinas, todo eso lo ha tirado la municipalidad. Y está dejando, trayendo aquella arcilla. En un área protegida eso no lo puedes hacer. Debería ser así, pero indudablemente no respetan absolutamente nada. Para que nada. La gente vea ahí, está pegado el río, ¿no? Claro, acá está el río. Acá también han levantado todo. Y acá se ha levantado. Acá antes la gente bajaba. Pero ahora esto lo sacaron. Y acá supuestamente quieren hacer el, ¿cómo es? La hostería. No, ¿eh? el puente para llegar a la confluencia. Porque acá yo, por ejemplo, le llamo la falsa confluencia porque es un bracito del Neuquén. Y la confluencia está más allá. Hay que pasar el bracito para llegar a la confluencia. Pero. Claro. Y se forma. ¿Del otro lado que es chico? Claro, la isla, claro. Hay una isla que hace una punta de triángulo y al lado se junta el triángulo de acá, 200 metros más o menos más adelante. Y si ponen... Ahí es donde se... Y si ponen el puente ahí, ya van a empezar a... ¿El puente lo quieren hacer hasta allá? Claro, para pasar a la isla para que pues pase a la confluencia. Acá en esta confluencia la quieren destruir. ¿Ellos qué quieren hacer? ¿Qué es lo que ustedes ven? Una cuestión de... traer los senderos para acá, pero hay algo ahí atrás, ¿qué es lo que han notado? Lo que entendemos del proyecto, quieren hacer una hostería, que ya lo ha dicho públicamente el intendente, quieren hacer diversos lugares de avistamiento o miradores, que también eso exige una limpieza, digamos, entre comillas, del lugar, que rompería todo, un desmonte, entonces, bueno, queremos ver esas cuestiones y queremos realmente que esto funcione, si tiene que funcione como un parque agreste, como se han hecho en otros lugares de la provincia, de la capital, sin romper las cosas, sin modificar mucho, sin modificar nada prácticamente. Uh-huh. Entonces, no, eso es lo que nosotros pretendemos, que se nos escuche, ¿no? Como vecinos. Flora, nos estabas contando acá los vecinos, ¿cómo fue que detectaste todo esto? Y esto fue de un momento a otro, porque yo
había estado como 3 días antes y después un día agarré, digo yo, bueno, me voy a ir al río a tomar mate, porque por ahí me vengo a descansar acá a tomar mate, a pescar o lo que sea. Y veo... Para los que no viven acá, estamos en la confluencia. En la confluencia, sí. Estamos más o menos a cuánto del centro. Ay, media horita. Media hora. Para ubicarnos, sí, ¿no? Sí, media hora más o menos. Y bueno, yo siempre es mi lugar de como es de mi cable a tierra, como se dice, ¿no? Para... Y claro, vengo y cuando veo todo eso tirado, los árboles, de un momento para otro, ni me enteré en qué momento lo hicieron, que me largué a llorar porque yo realmente siempre estoy acá, siempre, y ando, qué sé yo, y ya es como si fueran míos los árboles, todo lo natural que hay acá. Y ver todo eso tirado, todo roto, todo, me largué a llorar. Después ya me junté con otro chico que estaba también ahí, también luchando por esto, que a él le pasó lo mismo. Así que bueno, empezamos a convocar a vecinos, digo, vecinos que conocen, que siempre vienen a acampar o vienen a comerse un asadito o a pasar con la familia, porque es el único lugar que tenemos. Mirá los árboles estos que estaban tan lindos, que uno podía matear, a encontrar sombra. Todo es un desastre. Por eso le pido... ¿Voy bien? Sí. Por eso le pido yo a todos los vecinos, a todos los que han disfrutado de acá de Relimay, de los japoneses, que por favor nos apoyen. Ahora vamos a tener una reunión el día lunes, no sabemos la hora, para ver qué van a hacer, porque estuvimos hablando ahora con la gente del municipio. ¿Para qué quieren destruir? ¿Para ganar ellos? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Ustedes, si nos sacan todos esto. ¿Ustedes notan que hay una tendencia a una cuestión ahí más inmobiliaria? Que... No, nosotros no estamos en contra de esas cosas. O sea, no estamos en contra del progreso, si eso es lo que les llaman de esa manera. Lo que sí estamos en contra es de la destrucción del medio ambiente. Y no es que seamos hippies ni nada, porque es un modo de poder vivir de otra manera. Nosotros acá, como decía Flora, es nuestro cable a tierra, es nuestro lugar, es nuestra zona, y no es de ahora, esto es ancestral, esto ha estado siempre acá. Ahora, les comento eso, perdona que te interrumpa, porque nada, estamos cerca de la isla 132, que también es un lugar súper codiciado. Bueno, digamos, todo lo que tenga que ver al lado del río pareciera ser un negocio. Es un negocio parece redondo. No, yo creo que es un negocio inmobiliario. Sí, indudable. ¿No? Indudablemente estamos. De mi parte no me cabe duda de esa cuestión. Pero bueno, si es un negocio inmobiliario, no piensan, cuando es el negocio inmobiliario en sí, no se piensa en el resto. O sea, es lo que sale, lo que vale, lo que se puede sacar, toda la historia. Entonces, nosotros consideramos de que se puede hacer algunas cuestiones sin destruir todo. Entonces, no. Claro, esto no. Esto es lo que vimos cuando pasamos. Es lo que queda. Esto es un pulmón, es un área protegida. Por ordenanzas, inclusive por leyes nacionales, no, y específicamente este lugar, específicamente este lugar está protegido de esa manera, es lo que entendemos nosotros, pero como hay ordenanzas de allá, de acá, de otros lados, qué sé yo, me imagino que en el consejo levantarán la mano y sí, todo sí, dale para adelante nomás, y no es así, no puede ser así. Acá hay mucha gente que nosotros conocemos que no conoce este lugar, porque es un lugar que está alejado de la ciudad, y que nos parece bárbaro, pero no es muy conocido. Vos hablás de la península Iroqui y te dicen, ¿qué es eso? Entonces hay un trabajo de información, de que la gente sepa, y acá el vecino al que le preguntás o que le decís, dice, están locos, y más cuando por ahí tenemos algunas fotos de cuando se produjo el incendio, de lo que estamos trabajando, dice, están locos, no puede ser esto. Bueno, en él no puede ser. Los vecinos tenemos que estar al frente, supongo yo, de estas cuestiones para poder discutir con el gobierno de turno. La gente conociera, lo defendería. Más vale que sí, ¿no? Más vale que sí. Y gracias a Cartago o a algunas instituciones que nos acompañan en esta historia, estamos tratando de difundir todo esto. Entonces puede ser acá o allá del otro lado. ¿Cuál es la nota que dio Gaido? Eso me marea. ¿Él habló de este tema? Sí. Él habló de este tema donde no solamente dice la unión, o sea, el proyecto es unir toda la costa del río viniendo desde Valentina Sur hasta la confluencia. Nosotros anduvimos ayer por el balneario de Valentina Sur y sí, se están haciendo también obras para unirlo con el Sandra Canale, viste, con... Y la idea del gobierno es llegar hasta acá.
Bueno, para llegar hasta acá... Tienen que reventar toda la costa. Tienen que reventar todo. Bueno, acá estamos en la confluencia de los ríos. Mirá, ahí están los bancos. Eso fue Gestión Pechi. Mirá el lugar precioso que es. Ese es el Limay que pasa ahí. Este es un bracito del Neuquén, que cuando crece el Limay va por ese bracito para el Neuquén. O crece el Neuquén, viene el agua para acá. Y dando la vuelta allá, recién está la confluencia. Dando la vuelta en... Claro, si vos venís, si tenés que urbanizar todo hasta acá, tenés que levantar todo esto. Tenés que tirar todo esto. Los miradores, que se supone que tienen que estar cerca del río, a la orilla del río, fíjate. Aprovecha a verlos ahora. Y qué va a pasar más adelante, ¿no? Si ponen los miradores. Pero incluso hay un cartel allá en la entrada, había un cartel grandísimo de área protegida, porque había quedado área protegida. ¿Lo sacaron? Y supuestamente el viento se lo llevó. Estaba en ese momento en la reunión el señor Baggio y se le preguntamos y bueno, supuso que el viento se lo había volado. ¡Ah, qué casualidad! El viento se lo voló, ¿no, señor? Eso lo sacaron y pasaron por encima de todo eso. ¿Ha notado mucha censura también en los medios? Bueno, nosotros nos llegó esto por compañeros periodistas que nos dijeron, che, el tema lo reapagaron. Perdón, el tema está totalmente censurado porque los medios oficiales chocan con los intereses del gobierno municipal y provincial. Entonces, ellos no pueden hacernos nota en este tema, con esta situación. Aunque es muy grave, nosotros consideramos que es muy grave la tala que se está haciendo, la destrucción del medio ambiente es gravísimo. Y por ahí el gobierno decía, porque acá se refería a que es un lugar que no se conoce. Bueno, si el gobierno quiere que la ciudadanía conozca este sector, que haga una gran campaña de difusión y que siga manteniendo los senderos naturales que hay en la zona. O sea, esa es lo que yo propongo, ¿no? Le propongo al gobierno, porque no es necesario asfaltar, hacer los miradores. Inclusive el tema de la hostería, el desarrollador es de Puerto Madero. Es uno de los que estuvo en la arquitectura de Puerto Madero. ¿Por qué no me sorprende, no? Claro. Entonces... Así que mirá, si están interesados en este sitio. Forma de ver, si pone los miradores, bueno, tienen que talar un montón de árboles, sacar los árboles, porque si quiere poner un mirador, como decía él, que son 9,
va a tener que poner un mirador allá, queda el río, queda la ¿cómo nueve? Del río. ¿Nueve miradores? Nueve sí. miradores, sí. Sí, sí, sí. ¿Hay uno solo? Hay uno en los solo. Sí, eso es lo que desmontó. Eso es lo que nos han dicho. Eso, es lo que tenemos entendido. Claro, ¿no? Eso era un islote como ese, que lo desmontaron todo, rompieron todo y pusieron el mirador. Y si ponen el mirador, van a hacer lo mismo acá. Claro, están obligados, al armar un mirador o varios miradores, están obligados a desmontar y tirar árboles para hacer el espacio, porque esos miradores no son chicos, son miradores muy largos, muy grandes. Eso significa poner cemento, poner hierro, o sea, va a ser un desastre. O sea, sí o sí van a alterar la naturaleza. No, pero y no lo han dado a conocer, nada, nadie sabe. Yo no creo que mucha gente ni sabe el nivel de desmonte que hay en esa zona. No se sabe. No, porque bueno, el tema está censurado precisamente. No se sabe. Y no nos permiten denunciar esta situación. No, y ni hablemos del tema de la contaminación si llega a haber construcción a la vera del río, pues va a ir. Olvidate. Por eso, ya hablando de la contaminación, ya la contaminación ambiental que hay respecto de las máquinas y de los camiones que están trabajando, han hecho de las aves un lugar inviable, porque ya notamos de que no existe la cantidad de aves que había hace 2 meses atrás, o 3. Se van, es lógico que se vayan, porque eso las están echando. Cisnes, había cisnes, nutrias que andaban por el río tranquilamente, cisnes que andaban en el río Limay, iban subiendo, ya no ves cisnes, no ves cormoranes, no hay gaviotines, no. Y las garzas, había unas garzas grandotas, así como de 1 metro, no hay más, las garzas más chiquitas tampoco, o sea, notamos todo eso, eso se ve. ¿Es un pulmón de la ciudad, usted? Sí, es un pulmón. Vuelvo a repetir, esto es una reserva natural protegida, es una reserva y como tal debe mantenerse de esa manera. Cerramos esta emisión de Cartago, justo hicimos la pasada final acá en lo que sería el proyecto de mirador. Ya está este proyecto establecido, es un desmonte, han notado el nivel de violencia contra el medio ambiente y los discursos edulcorados siempre en la marcha mundial contra el clima, para no hablar de esto, ¿no? El gran negocio inmobiliario que se viene a través del desmonte y de los incendios. Que nadie explica si son intencionales o no, pero curiosamente siempre ocurren en lugares donde va a haber emprendimientos inmobiliarios. Muy delicada, muy grave, muy desconocida. Así que agradecemos mucho a los vecinos que nos invitaron y estuvimos recorriendo hoy la península de Iroque, completamente desconocida en los medios masivos. Una gran pregunta que nos queda, ¿no? La libertad de expresión, que se termina cuando la pauta mata. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.